Okay. Hola, muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en Artes Mentales, acompañado nuevamente de acá del señor John Worthington y de su servidora Maritza Champo. Hoy vamos a hablar temas sobre lo que realmente hacemos aquí en Artes Mentales. Una de las principales funciones que hace Artes Mentales, y por lo consiguiente el señor John Worthington nos va a dar una mayor explicación sobre de lo que son flotaciones. Hola, señor John Worthington, ¿cómo está? Hola, señorita. Bueno. ¿Cómo? Muy bien, gracias. Muy bien. Ok, flotaciones. Bueno, ¿qué es historia de flotación o qué es nomás de cómo sirve? ¿Qué estás preguntando? Me gustaría que empezaras con la historia de desde cuándo está Artes Mentales aquí en Puerto Vallarta, porque okay. Hay mucha gente que no da que es Artes Mentales y sobre todo que existe. Ok. Bueno, Artes Mentales venimos aquí hasta 6 años, yo creo, en noviembre. Yo creo que es 6 años. Y empezamos aquí con esta casa porque Bob y Barbara querían venderlo, entonces empezamos aquí. Y hacemos dos tanques al principio. Porque queremos la gente a flotar, porque la flotación es muy relajante. Y aquí en Vallarta hay mucho estrés. Y todavía más ahorita con el COVID y todo esto, hay mucho estrés para la gente. Entonces, la flotación se alivia el estrés. Yo estuve involucrado desde 1972 en flotación. Y eso no fue la primera vez que abrió una oficina, pero yo creía que es necesario aquí por la gente. Entonces, bueno, ahorita tenemos 4 tanques, ¿ok? Entonces, un tanque consiste más o menos de, vamos a decir, un quina, el tamaño de un closet, ¿ok? Más o menos. Puedes acostarte ampliamente dentro del espacio. Y llenamos la agua como 30 centímetros o más o menos de agua, okay, lo más por parte bajo, y llenamos esta agua con sal Epsom. Hasta la sal está completamente, el agua está completamente saturada con la sal Epsom, que no es un sal de clorina, está un sal, está nombrado sulfato de magnesio. Y este material se quita la piel seca de tu cuerpo, no deja arrugas dentro de tus dedos cuando está dentro del agua por el rato. Y y se soporta uno mejor que la mar muerta, porque hay tanto sal dentro de la agua que uno debe flotar. Entonces, el beneficio hay varios, pero el primer beneficio es que uno debe relajarse, okay, porque no hay cualquier estrés por el cuerpo. No hay sonido, no hay nada para ver. Puedes dejar la puerta abierta o cerrada, no me importa, está tu experiencia en el mundo. La mejor forma es para dejarlo cerrado, pero si está acostumbrado, ábrelo, no me importa. Pero, perdón, ¿cuál sería la experiencia de estar cerrada la puerta? No hay luz, entonces no puedes ver nada. Entonces tus ojos no están funcionando. Okay, puedes también cerrar tus ojos, pero no es igual de cerrar tus ojos y no ver nada y dejar tus ojos abiertos y no ver nada. La experiencia está diferente. Ok, entonces, no hay gravedad. No está flotando, sinceramente. No puedes notar el estrés de gravedad por tu paquete. Creo que
que deberías aclarar sobre flotar, porque mucha gente va a pensar que van a entrar adentro del agua y van a flotar en toda esa zona libre. No, no exactamente. Es solamente dentro del agua, pero uno está flotando, ¿okay? ¿Okay? Y no puedes notar el efecto de gravedad. La otra cosa es que mantenemos el agua más o menos a la temperatura de la piel, ¿okay? Entonces, en un rato no puedes saber notar la diferencia de temperatura de tu piel y el environment, ¿okay? Todo esto está muy relajante, ¿okay? Y uno va a dormir y soñar también. Y pero el sueño es un poco diferente que el sueño es normal. Hay gente que piensa que si flotan se van a ver al Señor, a Dios o algo. Yo no creo. Yo no creo que van a ver nada, ¿okay? Es hasta sus propias imaginaciones. Pero a veces eso es muy instructivo también, porque la realidad interna no es igual a la realidad externa. Y dentro del tanque es posible notar la diferencia. Ok, dentro del tanque todo está interno. No hay cualquier estímulo de afuera. Lo más tus sentimientos regulares que tú tienes en tu coche o tienes en tu cama, etc. Pero hay mucho más. Ok, hay más circuitos disponibles. Hay como 100.000 circuitos o neuronas solamente para ver o para escuchar. Números enormes de neuronas que están dedicados solamente a esto y son usados para nada ahorita. Es usado en otros tareas. Y la gente tenía varias, cada quien tenía su propia experiencia de sus sueños. Una gente se regresa y recuerda cosas de su niñez, otra gente piensa de cómo hacer su venta, otras personas piensan de cómo van a construir su casa, o hacer su pintura, o escribir la canción. La gente usa para muchas razones, ¿no? Porque se toma ventaja de más circuitos. Entonces, aquí adentro del tanque cabe la posibilidad de que dice mucha gente de que se sale de su cuerpo y se mira. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre eso? Sí, una proyección, astro proyección, algo como así, ¿ok? Una proyección astral, yo creo. Eso. Ok, no. Si tú tienes 100 horas o 1000 horas dentro del tanque, tal vez, ¿ok? Tal vez vas a tener bastante disciplina para hacer esta clase de cosas. Con 1 hora, eso no va a pasar. Okay, en realidad se requiere más que 1 hora para tener la experiencia. Se debe tener 5 hasta 10 horas de tiempo dentro del tanque en diferentes sesiones, acumulado tanto tiempo. Así, tu cuerpo sabe de qué está pasando. Okay, es una experiencia nueva. Okay, nunca tenemos esta experiencia. Y la primera vez, uno está brincando, chocando con los muros y movando y como un juego de pinball. Uno es como si tu primer día. Eventualmente uno está más calmo y no toca nada. Para mí la primera vez se me hizo muy grande el espacio. Yo me hice Sí, mucho. no, eso pasa con mucha gente. Entonces, ¿pero qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con lo que traemos en la mente o tiene que ver con algo nuevo que estamos experimentando? Bueno, las dos cosas es la verdad, ¿ok? Porque es la cosa más asustante, yo creo, de gente en el tanque, es de qué grande está. Porque es enorme. Una vez que uno está flotando y no tocando nada, el espacio es absolutamente enorme. No está claustrofóbica, no está cerrado. Es algo que todo el mundo. Yo tengo claustrofobia. Ok, mejor, si tienes claustrofobia, mete dentro del tanque. ¿Teniste claustrofobia? No.
¿Qué pasó? ¿Está enorme? Ok. Dije. Bueno, otra de las preguntas más importantes. Sal es esto, es sulfato de magnesio. Tiene una temperatura a nivel del cuerpo. Sí. Pero aparte de que trabaje, por decir, la mentalidad, que trabaje adentro por la falta de oscuridad, por la falta de sonido, ¿tiene algún beneficio en el cuerpo físicamente? Absolutamente. Uno debe relajar, punto y parte. Y probablemente a sanar muchas cosas también. Por muchos de los daños o lesiones deportivas, la razón que está es hay un daño, si algo no está rompido, es por el estrés y se duele. Entonces todos los músculos alrededor del estrés están candados, así no hay más estrés de esta parte. Entonces muchas veces este causa un hinchada alrededor de un rodillo o tobillo o algo así. Una hora y media en el tanque, mucha gente, porque se puede relajar, este hinchado se baja. Entonces, está, no está curado porque todavía se tiene el dolor, pero el dolor es mucho menos porque ahorita no tiene el dolor también del hinchado. Entonces, ese es un beneficio por alguien que. Bueno, ese es Stephen Curry y este Tom Brady, ellos tenían en su propia casa. Entonces, fíjate que es Kevin Durant, él también tiene tanque que se usa. Entonces, estas gentes son deportistas que un nivel nacional, internacional. Sí. Entonces, si ellos van a otros lados, hay beneficios. Yo creo que ellos usan más para sus hinchadas. Sí, me imagino, tanto el juego que ellos llevan es muy pesado, tienen muchas lesiones en el cuerpo, sí. Y luego están jugando constantemente y necesitan recuperarse rápido. Sí, pero también pueden pensar de la fase de juego que van a realizar también. Stephen Curry se dice que se puede haber todo, y Tom Brady también se dijo que se revisan todo el juego antes que se pasó, pero se revisan todo el tanque porque pueden pensar de cada pedazo de cada movimiento, sí. Cada estrategia de juego. Sí, las dos cosas, de cómo a defender, cómo a tener esa ofensiva. ¿Y a ti cómo se te ocurrió traer eso para acá? ¿Cómo inició? ¿Los tanques? Los tanques. Esa es una historia más larga, pero más o menos estuve trabajando con Silver Mind Control. Hace muchos años. Y encontré el trabajo de Lily porque estuve tratando de buscar algo de programación que no está escrito de Werner Erhard ni de José Silva. Y Lily estaba hablando sobre programación, pero él está hablando cómo está programación de una computadora. Entonces, yo quería saber sobre esto, porque yo entendí de qué está hablando perfectamente bien por mi propia educación, que está de religión. Entonces, él está hablando sobre cosas que están prácticas, que la religión está diciendo, mira, debes creer en Dios y debes hacer esta cosa, esta cosa. Y luego está diciendo, esa es la naturaleza de tu cerebro. Entonces, yo digo, esa es práctica, no es mágico, es algo práctico. Entonces, yo, entonces, por esta razón, yo tenía interés en los tanques. Entonces, abrió un oficina de tanques en Boulder, Colorado, hace muchos años. Y desde ese tiempo siempre estuve involucrado con los tanques y fue un vídeo muy interesante. Entonces, lo que es la flotación y lo que contiene el agua de flotación, lo que yo le estoy entendiendo ahorita es ayuda para deportistas. Sí. ¿Para las madres? Sí, hay para los madres, especialmente ellos que están embarazadas. Ay, 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 ay.
Los niños que, de madres que toquen los primeros 3 meses, más o menos, hasta se conocen todos sus hijos, todos sus hijos, esos bebés están muy tranquilos. Mm-hmm. Okay, entonces se duermen bien, se comen bien, todas esas cosas. Yo no creo que se les va a pasar por todos los bebés, pero que bebés son bebés. Pero si conozco a una mamá que está embarazada, entonces, por favor, toca, mija. Por favor. Sí. Bueno, también los médicos o todo lo que tiene que ver con ese lado de la medicina. Sí, sí. Bueno, los doctores están más difíciles porque no son terapia, ¿ok? Uh-huh. Es para, y no es una terapia, ¿ok? Pero hay beneficios hasta no son terapia, ¿ok? Y los doctores no pueden a dar receta para esto, yo creo, porque no se ha aprovechado por la Universidad de Guadalajara o de las autoridades médicas que existen en México. Es posible a la doctora como sugerencia, a decir, mira, por favor, tú tienes demasiado estrés, vete para utilizar esta bueno, cosa. Tocando ya en ese punto, para ellos, usarlo uh-huh. para ellos mismos, oh, sí ellos les mismos, serviría oh, muchísimo. Y, mira, un traumólogo de una vez de Reginald, se venía un domingo y se pasó 5 horas relajando. Uh-huh. No tengo habilidad para imaginar el estrés que este señor está llevando. 5 horas para su primer día es nunca escuché. En todos mis años, nunca vi alguien que podía hacer esto. Está en todo el estrés de que tienen que ver atender a sus enfermos, urgencias, sí, por decirlo. Urgencia. Y cada persona que él trata está roto. Uh-huh. Está en pedazos, ¿ok? Y él debe ponerlo más o menos sano otra vez. Estrés. Y tienen que tener una habilidad, una mente muy ágil sí. uh-huh. para estar despierto sí. a todo lo que hacen. Sí. Lo cual lo consiguen también en el caso, ¿no? Sí, sí. Pero la cosa es que para él fue solamente estrés. Uh-huh. Yo, probablemente se durmió todo el tiempo, uh-huh. pero se salió, se entró como si, se salió como si. Ahora bien, tú dices que esto no es una terapia. No. Pero si viene un traumatólogo sí. y le dice a su cliente, tienes que llevar esto, y lo mandan para acá, sí es beneficioso para ellos, ¿no? Es sí, liberado. Así es un beneficio. Solamente porque se van a relajar. Uh-huh. Okay. Y bueno, tú sabes que hay gente que venía y se quiere nomás a pasar una hora dentro del tanque o una hora y media dentro del tanque por su vacación de la semana. Uh-huh. un hora y media no está pensando de la sanidad, no está pensando de alguien llamándolo y dice, tengo problema. No hay niños, no hay nada. Es nomás con relajación. Y esa es la razón que tratamos de chequear a la gente. Muy bien. Yo que he recibido personas acá, han venido personas por decir que traen un fierro en la pierna y sí. que les provoca mucho dolor. Sí. Y al estar viniendo aquí, empiezan a encontrar la relajación, no les duele, están tranquilos. Pero ahora, como tú dices, ¿es tanto físico lo que está encontrando en el agua o más bien está encontrando la recuperación mental? No, es algo que están encontrando en el cuerpo. Porque uh-huh. okay, el agua está soportando todo el cuerpo. Uh-huh. Okay. No es necesario mantener un estrés sobre, por ejemplo, ellos tenían una varilla dentro del hueso. Okay? Uh-huh. Entonces, siempre ellos sienten esta cosa. Y entonces, porque siempre está allá, están los músculos alrededor de candados. Uh-huh. Okay, se entra del tanque por un rato y ya se relaja. Entonces, no hay dolor ahorita. Porque okay, no hay toda esa tensión alrededor de esta parte. Así que ellos no sienten la varilla porque se relajó. Y los músculos están bien, están sanos, es nomás que, ay, ¿qué pasó si deja este? Los músculos mismos están hablando, ¿ok? Entonces, una vez cuando la gente entra del tanque y se relajan, entonces los músculos dicen, oh, mira. No siento bien, entonces la gente no tiene dolor. Mm. Okay. Pero todo está por relajación. Uh-huh. Entonces,
Tal vez es posible decir eso como terapia, pero no necesariamente. Pero para la gente que está en dolor, se sirve como terapia, yo creo. ¿Sí? Porque yo, como tú, yo tenía mucha experiencia con gente con dolores musculares y todo, no puedo tener que no tiene. O gente también que, como tú dijiste hace rato, claustrofóbica, sí, ansiosas, sí, y las que padecen de insomnio. Sí, oh sí. Fíjate, usualmente la razón por el insomnio es precisamente por el estrés. Okay, porque uno está tratando de solucionar un problema, entonces no, tu mente no puede a callarse porque hay este estrés, o hay este estrés, o hay pensar, entonces no pueden dormir. Se mete dentro del tanque y en un rato todo su cuerpo relaja, entonces no hay estrés, entonces ellos duermen. Está raro, pero no. Y luego la gente también que, bueno, que ha venido aquí en la casa, que son paranoicas, que le tienen miedo a la oscuridad y todo eso, que tratan de ir a su casa y según es su lugar de resguardo, de seguridad, pero tampoco pueden dormir bien. No. Cuando están aquí y los metemos adentro de los tanques, han dilatado 2 a 3 horas. ¿Qué encuentran? ¿Cómo? ¿Qué encuentran? Es más, ¿por qué se pueden tranquilizar ellos ahí? Aquí en los tanques. Porque el tanque en sí mismo es un environmental que demanda relajación. El environmental mismo se dice, ok, aquí estás, relájate, porque no hay nada para empujar, no hay gravedad, de dónde va a expresar. No hay nada para empujar, no hay nada para pararse, no hay nada. Okay. Entonces las personas que tienen fobias a la oscuridad y todo eso, entonces es... So, no tengo fobia dentro del tanque porque se duermen. Yo creo que probablemente hay dos diferentes cosas, ¿ok? Ok, por ejemplo, hay un estudio de Holanda, ¿ok? Ahorita, de un señora que está tratando gente con anacrofobia, que es un miedo de los arañas. Okay. Y ellos nomás interrumpieron la un química que permite el miedo transferir de un sinapsis del otro. Okay, se interrumpió con un pastillo un día. El siguiente día la gente está tocando una tarántula. El siguiente día. Dicen, oh, ese es mi nuevo mejor amigo. Entonces, ok, ¿qué pasó? El día antes, nomás a poner su mano, entonces, no tenía razón para tener el miedo en su mente, porque el miedo no se ha transferido en la memoria. Okay, entonces, el siguiente día, la memoria del miedo no existe porque creció nueva sinapsis por la nueva experiencia y voilà, no existe más. Y más o menos la misma cosa es que pasó en el tanque. Okay. Porque uno puede pasar del nivel del miedo, porque no hay arañas dentro del tanque. Está oscuro de allá, pero no hay monstruos allá. Entonces no hay razón para tener miedo, porque uno está allá solito y está perfectamente seguro. Yo no me imagino tocando una serpiente. Ni yo tampoco. Serpientes son diferentes, ¿ok? No. Yo no me para mí está bien si tienes miedo de la serpiente. Hasta estoy sudando que lo dije. Ok. Bueno. Entonces, ¿para quiénes más recomiendas la flotación? ¿A quién tiene tiempo? ¿Al que tenga tiempo? Sí.
O al que tenga... Sí, si alguien tiene una hora y media, dos horas que puede flotar, es como flotar, ¿ok? Yo soy jardinero, ¿ok? Entonces, un jardinero flota cuando sus tijeras son filosas, ¿ok? Es más o menos la misma cosa. Mira, si estás persona con estrés, alguien murió en tu vida, tienes un nuevo niño, estás pensando de casarse o divorciarse, o un algo fuerte dentro de la vida. Flota, por favor. Ok. Estás invitado, vamos a darte algo para comer si tienes hambre, vamos a darte algo para a tomar si tienes sed. No vengan por la comida ni por el té, vengan por relajarse. Oh, sí. Bueno. Para quitarse el estrés. La comida es buena. Ok. Bueno, cerramos este tema por el día de hoy. Regresamos para la próxima miércoles. Perdón, ando un poco deschavetada, me falta flotar. Los esperamos acá. Muchas gracias, señor Concordia. Gracias a invitarme, mi vida. Es en tu casa. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bye. Buenas noches.